Bienvenidos al Ayuntamiento de Los Ángeles. Yo soy el señor Herb Wesson, seré el funcionario presidiendo esta reunión. Hoy es el miércoles 25 de julio. El Consejo Municipal se reúne todos los martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El público es bienvenido. Tenemos varias reuniones de comité que se llevan a cabo durante la semana y el público también es bienvenido a asistir a esas reuniones. No tenemos un quorum en este momento aún, pero lo que vamos a hacer es voy a pedirle al señor Lavanche que comience con las presentaciones de la reunión de hoy. Señor Lavanche, por favor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, presidente. Tenemos un grupo muy especial aquí que queríamos llamar junto con el señor Alarcón, presidente del Comité de Artes. Hoy estamos homenajeando a esas personas para el año 2012. El mes era el mes de las personas mayores, pero todos los días es día de personas mayores porque nos interesa mucho y queremos mucho las personas de mayores. La señora Lee se encuentra aquí, el Departamento de Personas Avanzadas del 63 de toda la nación. Un momento, por favor. Mantengan silencio, por favor. Los americanos mayores en estos 63, bajo la administración de John F. Kennedy, iniciaron el mes para personas mayores. Cada vez que nos está mayo, felicitamos a personas mayores con una tradición de mucho orgullo que muestra el compromiso de la nación para celebrar las contribuciones y logros de las personas mayores. Sabemos que las personas hacen una gran diferencia en todo este país, pero en Los Ángeles las personas hace una gran diferencia también. Y otro americano mayor que quiero invitar aquí es el concejal Alarcón. Él es un americano mayor. Este mes, el tema de este mes de mayo de personas mayores es nunca es tarde para jugar. Ellos comparten sus conocimientos con las generaciones. Este mayo pasado, los artistas mayores crearon una increíble obra de arte y está colocado en el puente Henry P. Hoy el Consejo Municipal presenta este homenaje a todos esos artistas, pero que pedirle al presidente del comité, al señor Richard Alarcón, que diga unas cuantas palabras, ya que él también le contará el primero que uno aprendió en la oficina del alcalde. Bradley, es que nosotros también vamos a ser miembros de este comité cuando lleguemos a la edad más mayor. Un gran aplauso a Richard Alarcón, por favor. Tom aprendió eso primero. Él es unos cuantos meses mayor que yo. Y ahora nos calificamos para descuentos en el restaurante de Dennis. Obviamente es un placer para nosotros proveer servicios en el Centro de Personas Avanzadas a Personas Mayores en mi distrito. Utilizamos mucho el Centro de Edad Avanzada de Pacoima y los servicios, la red de servicios proveídos a través de estas organizaciones que administran los programas de edad para personas mayores en el Valle San Fernando, es sumamente importante. Y cuando nosotros vamos a estos diferentes eventos, miramos a personas avanzadas participando en actividades, los miramos que celebran eventos. Acabamos de llevar a una celebración en el Centro de la Avanzada de Pacoima. Y se le nombró a ese edificio el concejal Bernardi. Es sumamente importante, pero también quiero que recordemos que muchos de los servicios que proveemos son sumamente importantes para el bienestar de las personas avanzadas, nuestro programa de distribución de alimentos, para personas mayores que están en sus casas y no salen, sumamente importante. Y esto habla acerca de las necesidades que tenemos en nuestra comunidad para enfocarnos en
temas relacionados a persona avanzada. Estamos aquí cerrando el mes de americanos mayores. A la misma vez nos estamos volviendo a comprometer a continuar proveyendo los servicios para las personas avanzadas y para los que lo más necesitan. Bueno, yo quiero agradecer al concejal Lopanch por invitarnos a participar ahora. Soy miembro de ese grupo que califica para esos descuentos y gracias a todos ustedes por estar aquí. Apreciamos el trabajo que hacen para nosotros cada y todos los días. Helen tiene una presentación muy especial del Departamento de Avanzada de la Ciudad de Los Ángeles. Muy buenos días a todos. Esta es una clase de obra de arte que ella lo pintó, este lindo cuadro, y quiere donarlo a la Ciudad de Los Ángeles. Un gran aplauso para ella. El tema del año 2012 era creer a Los Ángeles. Señor presidente, muchas gracias, y también quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, miembros de su personal, que hacen muy mucho trabajo para proveer servicios a la persona avanzada. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Un gran aplauso a ellos, por favor. Muchas gracias. La señora Kim también va a donar dos velitas que gracias, y que Dios bendiga al Ayuntamiento de Los Ángeles, Estados Unidos y a Corea. Todos los días oramos. Que todos sean bendecidos. Muchísimas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos. Secretario Municipal, creo que ya tenemos un quórum en este momento. Es adecuado ahora pasar por la agenda, entonces por favor tome lista. Un quórum completo, señor presidente. Resoluciones cometidas para aprobación. Se nos lleva a la agenda. Se ha pedido aplazar asunto número 12 al 19 de septiembre. Entonces, al 19 de septiembre. La Oficina de Finanzas reporta que el asunto 15 debe ser recibido y archivado. Asunto 15B, sin oposición, se llevará a cabo. Asuntos 1 a 16 son. Tenemos tarjetas en asunto 1, 6. 13, 14 y 16. ¿Algún especial miembros? Ábrase el voto. Cierre el voto y tabúlese el conteo. 10 a favor. Señor presidente, los asuntos 17 a 27 son asuntos que ante audiencias públicas. Estamos tratando los asuntos 17 a 27. Señor Parks, ¿alguna especial? 17. Se mantendrá pendiente porque esperamos un informe del comité. Abra ese voto. Abra ese voto, cierre ese voto y te vuelve a hacer conteo. 10 a favor. Members, specials.
decided, let us open the roll, close the roll, tabulate the vote. 10 ayes. That brings us where? Mr. President, that brings us to items 34 and 35. They are items scheduled for closed session. Would you like to hold them on the desk? Well, I know one of the items. Mr. Kerkorian, so let's hold, I'll hold 34. Item 35, Mr. Kerkorian, what do you recommend we do on that item, sir? I'd like to hold that in closed session. Okay, so we'll hold 35. Estos 35 se mantendrá tras puerta cerrada y se, y se tocará tras puerta cerrada, 134 también. Señor Englander, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oh, van a cantar. Después de esa canción, deben de quedarse con su trabajo del día, pero ya sé lo que hace el día. Y que es cumpleaños de él. Tenemos un grupo de personas muy especial que queremos también homenajear el día de hoy. De el lugar que representa el señor English, John Englander, entonces... El piso suyo para usted, para su invitados que están vestidos muy muy patrióticos. Este es un gran grupo y están visitándonos aquí de hoy. Es un grupo increíble. Estoy trabajando con estas personas por muchísimos años. Es mi cumpleaños, pero es el aniversario de ellos. Y nosotros, Los Ángeles es un mejor lugar, gracias a ellos. Hoy vamos a homenajear a Club Kiwanis de Northridge por su en su aniversario. Y les reconoceremos y representaremos certificados a todos. Pero tenemos unos especiales para el presidente, Jim Lopel, Sharon Rose, su presidente. Estamos homenajeando el increíble logros y contribuciones que el Club Kiwanis de Northridge proveen. Se fundaron en 1949, 3 de agosto, y han sido, han tomado parte de una parte de nuestra ciudad. Entonces hay 8600 clubs a través de todo el mundo. Su logo comparte sus talentos en la comunidad con su tiempo y ayuda económica para beneficiar a todos. Se escucha muy bien, pero cuando empiezan a leer y revisar todos los proyectos que ellos llevan a cabo todos los días, mi vecina ha trabajado cercanamente con los proyectos de la comunidad Kiwanis, porque ellos están en todas partes de la comunidad. Está haciendo trabajo de caridad, proyectos de edificación en la comunidad, ayuda a los que lo necesitan en muchas formas más. Hacen que Northridge, el Valle de San Fernando, sea un mejor lugar donde vivir, trabajar y crear una familia.
Uno de los logros más grandes son los cuantos, es el proyecto anual de la bandera americana. Cada año ellos colocan 400 banderas en el distrito, en Northridge, ellos mismos, para celebrar Memorial Day hasta el 4 de julio. Ellos, por los últimos 15 años, se han creado un proyecto de envejecimiento en la comunidad. Este año ellos han tenido que, ellos necesitan, han necesitado más ayuda y donaciones porque todos los postes de las banderas, ellos recaudaron fondos para colocar los postes para las banderas y así continuar con esa tradición. Este año, 12 miembros del club se unieron a un veterano de Irak para elevar la bandera. Una persona puede disfrutar esa temporada. Ellos también proveen alimentos a la familia, a familias. Donan alimentos a familias en el Día de las Gracias, como las patrocina el almuerzo de personalidad avanzada anualmente. Es muy bonito. Ellos se juntan con la Procuraduría. Creo que empezó con Gil Carceri, ahora Steve Cooley. Ellos invitan a personas de la ciudad que han hecho actividades heroicas y han hecho muchas cosas especiales para hacer que se convenciera mejor, con una más segura. Y ellos hacen esto por ellos mismos. Ellos también organizan celebraciones de Halloween en el parque Northridge. Habían proyectos para personas con discapacidades mentales y tienen un proyecto Will to the Sea, donde llevan a personas en ciertas horas para que visiten el mar y la playa. Es increíble. Organizan eventos de recaudación de alimentos y ropa para dar a las personas en el Valle San Fernando. Yo me estoy muy orgulloso de patrocinar y trabajar con ellos en el primer anual festival de la familia en el Parque Northridge. Ellos también tienen una licencia de ABC y podemos tomar cerveza en el parque. Eso es muy cool. Hemos utilizado nuestro Besana. Entonces organizamos un evento para que utilizaran su licencia de cerveza. Pero más de 50 puestos de la comunidad, 100 ocasiones no lucrativas, un proyecto de arte, muchísimo. Personas participaron, escuelas, en el escenario, con presentaciones. Ellos son muy especial. Hoy ellos celebran su aniversario y que Dios los bendiga por todo lo que hacen para nosotros. El señor Shine quiere decir unas cuantas palabras. Gracias, felicitaciones de cumpleaños. Los postes de banderas están en Ventura Boulevard. Los personas de Valley Village se encuentran aquí. Quiero felicitarlos. Y que van a dejar de los programas tan bonitos que organizan para los que lo necesitan en la comunidad. Es fenomenal la cantidad de trabajo que desempeña. Y yo, por involucrar con los participados que afecta a la mi comunidad. Yo sé que mis colegas también, pero la historia que ustedes tienen, la historia de ayudar a personas, tiene que ser reconocido. Es una historia, muy larga. Ustedes continúan con eso, su servicio como voluntario y todo. Quiero felicitarlos y reconocerlos.
felicitaciones por su aniversario. Quiero reconocer al señor Sam porque también es su cumpleaños. Es el 4 de agosto, va a cumplir 65 años. Y no parece, ¿verdad? Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias al Consejo Municipal por este homenaje. Nosotros no hacemos lo que hacemos para recibir reconocimiento. Lo hacemos porque queremos mucho nuestra comunidad y queremos que la comunidad sea una mejor comunidad. Gracias. Gracias por todo lo que ustedes hacen. Un gran aplauso. Muchísimas gracias. Ahora nos lleva a nuevo asunto llamado especial o al comentario público sobre los asuntos que no están en la agenda de hoy. Lo que haremos ahora seguimos con el comentario del público. Primero es el señor Herman Shirley. Shirley, disculpe. De Los Ángeles vieron lo increíble que fue ayer. Porque una ordenanza es adecuada porque es la ley y no discrimina. Quiero leerles esta moción escrita por José Huizar. Eric Garcetti indica que en los últimos años una propiedad ha estado casi por caerse, peligro para peatones y está así desde enero de 2005. Hoy estamos hablando acerca de que nos gustaría que esta moción se presente para que el público pueda tratar con ese asunto con usted, señor Wizard, usted, señor Reyes, porque eso está cerca de sus distritos. Yo sé que, señor García, le encantaría escuchar comentarios sobre este asunto cuando por más de 8 años ustedes no pueden, han podido reparar una infraestructura que es sumamente importante para muchas comunidades. Eso les digo a ustedes ahora. ¿Hay alguna razón para esta moción del 2005 a la actualidad que continúe así? De nuevo, además de esto, la ordenanza de murales, letreros. Y ahora, GIS. Es costoso cuando la ciudad utiliza cumplimiento de ley para impedir a personas que utilicen GISes en las aceras en un evento, el cual yo considero que es algo positivo para familias y para niños. Mi nombre es Cheryl Eichley. Yo vivo en el Distrito 4. Soy miembro de Occupy Los Ángeles y yo me estoy representando mismo el día de hoy. Vine hace 3 semanas acerca del tema de los oficiales de la PD que arrestaron a los que estaban ocupando el lugar por utilizar GIS. Pero
no están arrestando a otras personas que estaban manifestándose en frente de Walmart. Este efectivamente es un problema de cumplimiento de ley seleccionado. La ciudad de Orlando gastó mucho dinero para defender a la ciudad por arrestar a personas que están utilizando HIS. Ninguno de ustedes aquí nos ha ayudado. Ayer les pedí a ellos para esperar 6 horas para hablar por 2 minutos. La Fiscalía Municipal se está negando a enjuiciar estos arrestos por utilizar HIS, pero la PD están castigando a personas por su libre expresión. Lo que fui testigo fue brutalidad. Policía, mira, los agentes de policía llevarse a una mujer pequeñita. La aventaron con cara abajo, contra el pavimento y su hermano también. Lo que yo miré fue un abuso. Quiero decir algo sobre lo que señor Reyes dijo ayer, que sí. Encontraron varios objetos de drogadicción en una propiedad. Esa propiedad tiene la maleza casi crecida de 6 pies de altura, pero de verdad ya casi no le interesa hacer nada por su comunidad. Yo le dije al señor Reyes hace mucho tiempo que si quería hablar conmigo podría hacerlo, pero él se siente en su escritorio y no hace nada para mejorar. Estamos hablando acerca de Soto, la calle Soto. El nombre del señor García está incluido en esto. Y le escribí al señor García y al señor Vizcaíno. Dije, ¿por qué? Ha pasado 90 días y no ha hecho nada. Le pregunté al señor Vizcaíno que si quería hablar conmigo, yo hablo con él. Estoy aquí para pedirle al señor Vizcaíno por qué esto no está incluido en su reunión. Ustedes son los que administran su reunión. Le pregunté a todos los demás y ellos lo vuelven a enseñar. Usted está encargado de esto. Es su reunión, usted decida. De nuevo, no creo que ustedes sepan lo que están haciendo. Se lo dejaron a que su personal lo encargue de esto y ellos no lo hacen. Ese no es un chiste, señor Garcerini. No me gusta decir que el señor Garcerini hizo nada sobre esto. Señor Garcerini, ayúdenos a resolver esto. Si no tuve ese problema, y lo voy a presentar cuando ahorita que esté usted en campaña de la alcaldía.
Se termina el comentario del público, señor Lamanche. Una mención. Jim was a senior at John Marshall High. He was a councilman of Boise State one day. Councilman Rhodes was a council member at the time. And this is 1946. And also Jim here was a very special student body president and many other things at John Marshall High. So it's an amazing thing. We have a Boise State one day councilman. Mr. Garcetti, you could have used him if he was in the 13th. Thank you, Mr. President. Please give him a little love for Jim. Ahora, asunto número uno. Asunto llamado especial por tarjeta.
miramos mejor que lo que queremos tratar con 116 ahorita, ya que se mantuvo pendiente. Está especial por tarjetas de público.
gracias sobre ese asunto. Por favor, abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. Once a favor. Señor Parks, ¿está preparado para el asunto número 17? Pido que se apruebe el informe del comité que ha sido distribuido junto con documentos anexos. Secretario Municipal, ¿no hay tarjeta de este asunto? Sí, señor. Abra ese voto. Cierra ese voto y te vuelve ese conteo. 11 a favor. Eso nos lleva a... ¿Qué asunto nos lleva? Asunto número 30 y modo especial, que hay tarjetas del público. Señor Sachs, pase por favor. Y señor Walsh, lo llamo especial también. El señor Walsh no se encuentra aquí. Señor Sachs, se queda solamente un minuto. Le queda un minuto, señor Sachs, proceda. Un minuto. Un minuto. Sobre ese asunto, señor Garcetti. Señor Garcetti, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Acabamos de aprobar archivo 29. Puede tratar sobre 30. Hoy tenemos dos diferentes mociones. La primera, que fue aprobada, 29, que tiene vergüenza, le dije al CLASAO que considere los puestos para las industrias de televisión y de radio. Hay que encontrar más formas para reducir los impuestos de recibos. Bueno, todos queremos que vuelvan a investigar esto de televisión y radio. 30 quería llamarlo especial porque es una iniciativa muy emocionante. Pero hemos visto mucha producción que se ha ido de Los Ángeles. Paul, pase por favor. De parte de Filmless, es muy importante. Hemos visto muchas películas que se han ido a Los Ángeles porque el Estado colocó un impuesto. Las industrias de nuestro de película. La grabación de películas ha sido un punto muy brillante aquí en Los Ángeles, pero muchas películas han ido a la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa va a tratar de ver para el sí. Podemos aprobar este aliciente incentivos para no cobrarle nada de los permisos o cuotas a las industria de televisión que filma producción programas piloto. Hemos visto una gran cantidad de reducción, especialmente en el ramo de filmación de televisión. Ha bajado a través de los años como del 80% de filmación, ahora está 60%.
Este año ya baja hasta 40%. Señor presidente, por favor, puede pedir a las personas que baje la voz, por favor, porque es difícil escuchar. Por primera vez ha bajado a 42% de todos los pilotos que se filman para televisión. No solamente es pues, algo negativo, pero es algo muy impactante. Y hemos escuchado al alcalde de Nueva York que ha dicho que él va a ser, que la ciudad de Nueva York va a ser el centro principal de producción de televisión. Cada oportunidad que tenga la industria para hacerlo más fácil, menos costoso para filmar ciertos programas de televisión piloto, pues será una gran oportunidad para empleo, para trabajos. Y se está cortando mucho cuando empiezan un piloto en un lugar, regresan a ese lugar para la serie. Gracias, colegas. Pam. Ha recibido un informe acerca de la cantidad de tarifas que la ciudad les cobra. Gracias a la comunidad de filmación por trabajar con nosotros y a los que buscan sitios donde filmar en Los Ángeles. Pido su apoyo, por favor. Y vamos a recibir un informe del futuro. Muchas gracias. Ahora, concejal Buscalleno. Gracias, señor presidente. Señor Carcer, muchísimas gracias. Esa es una buena forma para que la ciudad sea más pro negocios. Es importante mirar diferentes industrias en toda la ciudad. Estoy cansado de escuchar que Nueva York quiere ser la capital de entretenimiento del mundo. No va a ocurrir. Nosotros estamos aquí en Los Ángeles, en Hollywood. Nosotros necesitamos ser la capital de entretenimiento del mundo. Y tenemos que encontrar estos eliminación de impuestos y incentivos para la industria de Hollywood. Solo continuamos impulsando y apoyando. Yo me uno a mis colegas para que esto se lleve a cabo. Quería ponerme de pie y decir claramente que yo apoyo esto y espero recibir el informe del comité. Y me gustaría también reconocer al señor García por sus esfuerzos continuos para que la ciudad sea más pro empresas. Gracias. Gracias, concejal Busqueno. Señor presidente, brevemente quería hablar sobre la gran importancia de esta medida. Gracias, señor García, por presentarlo. Nosotros hemos tomado grandes pasos en tratar de que la producción no deje el estado de California y Los Ángeles. Hemos empezado a participar finalmente en esta batalla y hay muchas áreas que las cuales estamos perdiendo, pero al menos estamos ya participando. Y cuando yo era miembro de legislación, proveimos medio billón de incentivo para la industria de filmación. Esto resultó positivamente y empezó a proveer más trabajos. Y uno de los lo que faltaba en ese incentivo era la televisión. No estaba incluida. Solamente explicaba la televisión de cable, shows de televisión aún. Tenemos mucho trabajo que hacer en este ramo para proteger una de las industrias del patrimonio de California. Hace mucho tiempo hemos sido considerados como la producción de televisión y debemos seguir siendo. Es un paso muy importante para tomar una forma muy enfocada en un área que el señor García ha dicho que impactará muchísimo y costará muy poco. Pido su voto a favor. Muchas gracias. Film LA es muy importante. Cada vez que estoy aquí, miro. El ayuntamiento era un lugar donde venían a filmar películas pero y programas de televisión, pero no tanto. Tuve muy buena conversación con Henry Fonda aquí afuera. Tenemos que quitar nuestras chamarras, espinas las mangas y luchar a favor de por esto. Film LA ha transformado y ha hecho un mejor trabajo. La primera administración nunca quería estar en esas convenciones cuando tenían todo ese contenido que estaba ahí. Tengo que luchar y tengo que vender y atraer más gente a Los Ángeles.
los lugares donde se lleva a cabo más grabaciones de películas en Griffith Park. Esos son los servicios de parque. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lamach. Miembros, ahora vamos a tener un grupo de miembros que tienen que irse. Entonces, por favor, sean breves. Señor Alarcón, el señor Garceri para terminar. Sacramento, particularmente en Norte de California, tiene representantes que no entienden incentivos tributarios para la industria de filmación. Y aquí está el señor Kerkorian, su servidor, y varios otros previos legisladores, Barry Garcetti, demócratas liberales, que están diciendo que créditos tributarios para esta industria en particular es lo correcto que se debe hacer en California. Es una industria muy importante para California. Y todos los concejales apoyan esta idea de crédito tributario. Lo aplica a diferentes negocios, pero estoy pensando cómo podemos mejorar nuestra documentación o mensaje para que esa idea sea más aceptada, con más confianza en Sacramento, porque sinceramente muchas de las personas en Sacramento consideran esto como un regalo tributario. Con esta ironía, estoy pensando cómo podemos enviar nuestro mensaje más fuertemente y convencerlos de que crédito o incentivos tributarios resultará en más trabajos en California. Hemos estado trabajando con estudios y productores comerciales para proveer dólares que se gastan en las comunidades de norte para que así los representantes de filmación que nos representan en Sacramento de California tienen información y más datos para presentar a los legisladores en el Film LA. Y estamos trabajando mucho esa actividad. Flix participa mucho desde, es una comisión con muchos representantes de la filmación de películas y de televisión. Obviamente yo apoyo esta moción del señor García por continuar avanzando. Este mensaje es sumamente importante para Los Ángeles. No existe una comunidad en Los Ángeles que no tenga trabajadores de películas viviendo en sus vecindades. Sí, tenemos que reconocer. Es muy importante para Los Ángeles solamente en el sentido de crear más trabajos, pero en el sentido de crear trabajos de calidad como unos beneficios que permite a las personas que mantengan una mejor calidad de vida. Y eso es muy importante para todas las comunidades de la ciudad de Los Ángeles. Señor Garceri, muchas gracias a todos, colegas. Gracias, Paul, y a todos. Yo sé que los departamentos de salud están aquí. Tenemos una aproximación esencial como 300,000, pero sabemos que todos están pasando por tiempos muy difíciles. Están cinco profesionales que regresaron para... Sí, ocurrió, tenemos cinco oxígenos que van a regresar a Los Ángeles. Tenemos cercanamente con el CEO y los departamentos para saber la cantidad de dinero que se cobra. Quiero que nos dé ese informe para el 10 de octubre. Eso nos prepara para la temporada de programas piloto de televisión. Gracias. Ahora, miembros, me parece para votar sobre este asunto. Ahora, quitamos sus palabras de voto. Si eres el votito, vuelves el conteo.
Para 133. Sí, el municipal creo que fue llamado especial por la tarjeta, pero ya no tiene más tiempo. Entonces, sobre este asunto, 33, abra ese voto, cierra ese voto y tabula ese conteo. 10 a favor. Ahora, sector municipal, eso nos deja ahora con solamente los asuntos que se tratan las puertas cerradas. Sargentos, por favor. Gracias.